Bienvenidos a Audiarroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a iniciar nuestro módulo 10. Este es el último módulo del capítulo 2 correspondiente a álgebra matricial y sistemas de ecuaciones lineales. El módulo 10 corresponde a algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa de una matriz. Contenidos del módulo. Algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa de una matriz. Objetivos del módulo. Primero, presentar el algoritmo de Gauss-Jordan para el cálculo de la inversa multiplicativa de una matriz A cuadrada de orden n por n, conocido en forma abreviada como el algoritmo AIEP. Segundo, ilustrar la aplicación del algoritmo en algunas matrices y los resultados derivados, como la factorización de la matriz A y su inversa en términos de matrices elementales. Tercero, identificar el conjunto de las matrices invertibles como un grupo conmutativo bajo la operación del producto matricial. Vamos a responder las siguientes preguntas básicas. Primero, dada una matriz A cuadrada, ¿cómo determinar si la matriz es invertible? Segundo, dada una matriz A de orden n por n invertible, ¿cómo calcular su inversa? Tercero, si A de orden n por n es invertible, ¿cómo factorizarla en términos de matrices elementales? Cuarto, si A es una matriz de orden n por n invertible, ¿cómo factorizar la matriz inversa de A también en términos de matrices elementales? 5. Es el sistema formado por el conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n bajo la operación producto un grupo. 6. Es posible determinar un subconjunto del conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n que bajo la operación producto alcance la estructura de grupo conmutativo. Vamos a responder esta serie de preguntas. Ya nosotros hemos formulado precisamente en la sección anterior toda la base teórica para poder llevar a cabo finalmente este proceso. Algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa de una matriz. La fundamentación teórica que hemos consolidado nos permite ahora, a modo de síntesis, comprender cabalmente el algoritmo que designaremos abreviadamente como la matriz A aumentada en la identidad mediante operaciones elementales llevada a una matriz escalonada reducida y a una matriz aumentada que vamos a llamar P. O también algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa de una matriz de orden A n por n cuando esta, o sea la inversa, existe. Esto simplemente lo citamos también como el algoritmo AIEP. Estructura teórica subyacente. Primero, sea A de orden n por n la matriz problema, matriz de la cual vamos a determinar si tiene o no inversa multiplicativa, y en caso de tenerla, se calculará la misma. Segundo, aplicamos las operaciones elementales a la matriz A hasta reducirla a una matriz E de la forma escalonar reducida, que lo podemos indicar en los procedimientos algorítmicos, como lo hemos hecho antes, como la matriz A. Efectuamos una serie de operaciones elementales, las operaciones requeridas, designémoslas como E sub 1, E sub 2, E sub I, E sub K, igual a la matriz escalonada reducida. Quiero que hagamos un énfasis acá, que es muy importante, en que siempre, y miren que no hemos escatimado ningún recurso para hacerlo siempre, debemos distinguir siempre entre el proceso algorítmico que media y luego la matriz o la expresión matricial en términos de las matrices elementales, puesto que a pesar de que parezcan identificarse, la naturaleza es diferente. Una cosa es una operación elemental dentro de un proceso, otra cosa muy concreta y muy distinta es una matriz con la cual se opera bajo un producto. Tercero, la ecuación matricial equivalente al proceso descrito es en consecuencia, empezando, digamos, a partir de la matriz A,
empezamos a premultiplicar por las respectivas matrices elementales, como ya lo hemos visto, asociadas a cada una de las operaciones elementales, lo que nos conduce finalmente a la matriz E. Recordemos que en esta designación, cuando se cumple esta propiedad en esta ecuación, diremos que la matriz A y la matriz E son matrices equivalentes. Cuarto, criterio de invertibilidad. Si la matriz escalonada reducida E es igual a la identidad, entonces A es invertible. Y la inversa de A precisamente es el producto de las matrices elementales F sub K, F sub I, F sub 2, F sub 1. Esto se desprende de forma inmediata precisamente de la ecuación anterior. Si A es equivalente a la identidad, entonces aquella matriz que en este caso corresponde a este producto, que al multiplicar a A nos lleva a la identidad, por definición, como lo hemos visto ya en uno de los teoremas anteriores, esta matriz corresponde a la matriz inversa. Y en consecuencia, entonces, esta es la expresión que justificaríamos acá. Segundo, si la matriz E es distinta de la matriz identidad, entonces A no es invertible. En otras palabras, si tenemos que esta matriz E es distinta de la identidad, significaría que la matriz A no es equivalente a la matriz identidad y por lo tanto no es invertible. Esquema operativo del algoritmo. Primero, tomamos la matriz A aumentada en la matriz identidad. Vamos a ver a continuación la razón precisamente de este proceso para registrar simultáneamente no solo el carácter de la posible invertibilidad, sino de una vez construir la inversa. Segundo, tomamos entonces a esta matriz aumentada de la identidad, le aplicamos la primera operación elemental, digamos, llamémosla E sub 1. Sabemos entonces ya por la teoría que aplicar una operación elemental de cualquier tipo, designada en esta forma como E sub 1, eso es equivalente a premultiplicar tanto a la matriz A como a la matriz I a la izquierda por la matriz elemental asociada a esta operación, que en este caso designamos como F sub 1. Por lo tanto, entonces, este resultado obtenido algorítmicamente es igual a la matriz obtenida mediante el producto de F sub 1 por A en esta parte y F sub 1 por I en esta segunda parte de la matriz. Procedemos a la reducción de la matriz aumentada. Indiquemos acá en el tercer paso, tomamos entonces la matriz anterior, le aplicamos la segunda operación elemental requerida, que la designamos como E sub 2, y este proceso lo transcribimos en términos de la ecuación matricial ya conocida. Esta primera parte de la matriz queda entonces premultiplicada por la matriz F sub 2, que es la matriz elemental equivalente a esta operación, y lo propio, esta segunda parte de la matriz en la que se ha aumentado quedaría análogamente premultiplicada por la matriz F sub 2. Puede observarse que ya no aparece acá en esta segunda parte del producto la matriz identidad. El hecho es que sabemos como propiedad de la identidad que el producto de F sub 1 por la identidad es precisamente la matriz F sub 1, razón por la cual no aparece acá la matriz identidad. Podemos continuar este proceso, indiquémoslo por ejemplo en el paso I más 1, estamos en este caso, supongamos, en el paso I más 1, estamos a el proceso ya previo, donde tendríamos entonces en esta secuencia la matriz F sub I menos 1, premultiplicando ya en toda esta secuencia de matriz elementales a F sub I menos 1, lo mismo en esta secuencia hasta F sub 1, vamos a aplicar la operación elemental iésima o de orden I. Y textualmente, entonces, de nuevo, aplicar esta operación es equivalente a premultiplicar tanto la matriz en la parte inicial, como lo tenemos acá, como la secuencia de la parte segunda ampliada por la matriz F sub I, que es la matriz elemental asociada a esta operación, como lo registramos en esta primera parte del producto y en esta segunda parte del producto. Podemos continuar este proceso hasta aplicar todas las operaciones elementales requeridas, como podemos observar acá. Indiquemos entonces en el K
décimo más uno paso, estamos aplicando la última operación elemental designada como E sub K. Puede observarse entonces los resultados previos. Acá el resultado previo corresponde a la última premultiplicación por la matriz F sub K menos 1, tanto en esta parte inicial de la matriz como en esta parte segunda de la matriz aumentada. Al aplicarle la operación elemental E sub K, lo que hacemos entonces, ya registrando este proceso algorítmico transcrito a las ecuaciones, es premultiplicar lo anterior, que lo tendríamos entonces en esta primera parte, por la matriz elemental F sub K. Y lo propio, esta parte de la matriz también vendría premultiplicada por F sub K, para registrar finalmente este resultado. Este resultado lo podemos entonces sintetizar en esta forma. Finalmente, en la primera parte tendríamos el producto de las matrices elementales F sub K, F sub K menos 1, F sub I, F sub 1 por A. Y en la segunda parte de la matriz inicialmente aumentada tendríamos el registro del producto exclusivo de las elementales F sub K, F sub K menos 1, F sub 2, F sub 1. Obsérvese que la matriz identidad al principio, cuando la tomamos como la matriz aumentada, nos sirvió precisamente para, por decirlo así, para poder recoger o registrar allí el producto de la secuencia de matrices elementales que fueron aplicadas sucesivamente en el proceso de reducción. Esto nos lleva entonces a la designación final de este producto de F sub K, F sub K menos 1, F sub 1 por A, lo vamos a llamar entonces E, que corresponde precisamente a la matriz escalonada reducida equivalente a la matriz inicial A. Y lo que tendríamos registrado como la matriz P lo designamos en este caso, o estaría designando más bien, el producto de las matrices elementales F sub K, F sub K menos 1, F sub 1, que mediaron durante este proceso. En el késimo más 2 paso, una vez terminado el proceso, recordemos que el proceso termina cuando la matriz E es una matriz ya de la forma estrictamente escalonada reducida, como ya lo habíamos anotado. El último paso es el criterio final de decisión. Si la matriz E es igual a la identidad, entonces la inversa de la matriz A es precisamente lo que hemos registrado como P, que no es otra cosa entonces que el producto de las matrices elementales que intervinieron en este proceso. Veamos esta ilustración 21 para que miremos con todo detalle cómo se lleva a cabo este proceso. Sea la matriz A una matriz de orden 4x4, vamos a hacernos todas las preguntas que nos permitan como completar el esquema general que hemos fundamentado a través de la teoría y que sea un resumen perfecto para el trabajo que ustedes van a adelantar en lo que trata precisamente con la determinación de la inversa de una matriz, que es un problema que ustedes van a trabajar continuamente en adelante y más que todo en el álgebra lineal. Primero, determinemos utilizando el algoritmo de Gauss-Jordan, conocido entonces como la matriz A aumentada de la identidad, llevada entonces a una matriz escalonada reducida y a una matriz aquí P, si A es o no invertible. Segundo, si A es invertible, determinemos la matriz inversa de A. Tercero, expresemos la ecuación matricial que relaciona por equivalencia a las matrices A y E. No sobra, y quiero hacerles un llamado, es muy importante en este proceso, es una ayuda metodológica fundamental para que ustedes organicen muy bien su trabajo. Siempre que estemos trabajando, que ustedes estén trabajando en los procesos de reducción, transformen ese proceso algorítmico bien llevado, fundamentado precisamente en el teorema 8, a la ecuación matricial correspondiente en función de las matrices elementales. Recordemos que el orden en el cual se aplican en el producto de las matrices que van siendo anidadas, premultiplicando, digámoslo así, de adentro hacia afuera, es fundamental, puesto que el producto matricial no es conmutativo. Expresemos la ecuación matricial entonces que relaciona por equivalencia a las matrices A y E como tercer paso. En el cuarto paso
Vamos a revisar esta pregunta. Si A es invertible, indiquemos la matriz A a la menos 1, esto es la inversa de A, como un producto de matrices elementales. Y por último, 5, si A es invertible, indiquemos la matriz A como un producto de matrices elementales. Solución. Tomamos entonces el primer paso, cogemos la matriz problema, que es la matriz A, la aumentamos, que es lo que estamos señalando acá, ahora incrementamos, en la matriz identidad del mismo orden, o sea, de orden 4x4. Acá está la secuencia de operaciones elementales que se requirió para llevarla, como pueden ustedes observar acá, esta es la matriz A, incrementada en la matriz identidad, y acá tenemos entonces la matriz escalonada reducida E equivalente a la matriz A. Y acá tenemos el resultado, que es lo que designamos como la matriz P, que es el registro del producto de las matrices elementales. En esta secuencia, que es una secuencia abreviada, como lo anotábamos, entonces primero está la operación, se efectuó la operación menos una vez E sub 1, luego vendría la segunda operación, que corresponde a una vez E sub 1 más E sub 3, luego vendría la operación elemental E sub 2, 3, y así sucesivamente. Estamos siguiendo este orden para abreviar. Vamos a la primera, segunda operación, volvemos tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y última operación elemental requerida en este procedimiento. Como la matriz E, ustedes pudieron observarlo, veámoslo de nuevo, esta es la matriz equivalente en el proceso de reducción a la matriz A. Esta matriz es la matriz identidad. De acuerdo con este criterio, como esta matriz E es la identidad, quiere decir esto, que la matriz, según el algoritmo, es invertible. Veamos entonces, como es igual a la identidad de orden 4x4, entonces A es invertible y la inversa de A es lo que aparece precisamente designado allí como la matriz P. Esto es, la inversa de A es la matriz que podemos observar acá de orden 4x4. Recordemos que es la matriz precisamente que queda finalmente en este proceso de reducción en esta región que correspondía inicialmente a la matriz aumentada I. Tercero, determinemos la ecuación matricial que relaciona las matrices A y E como equivalentes. Acá es donde yo les quiero volver otra vez a llamar la atención. Este es un proceso importante, delicado, y de llevar este proceso, que es muy sencillo, a buen término, esto nos garantiza hacer un procedimiento correcto en la identificación de la inversa, en la identificación de la factorización precisamente de esta inversa y de la matriz A como producto de matrices elementales. Veamos entonces, la ecuación correspondiente nos permite, a partir de la matriz A, observemos entonces que cada una de las operaciones elementales, empezando a partir de la primera operación, es sustituida ya mediante el producto por la matriz elemental asociada en forma respectiva. En este caso corresponde a F sub 1 menos 1, luego tendríamos la matriz elemental F sub 1, 2 por 1, paréntesis, F sub 2, 3, F sub 2, 3, paréntesis 1, F sub 2, 1, paréntesis 1, F sub 3, 4, F sub 3, 1, paréntesis 2, F sub 3, 2, paréntesis 1, F sub 3, 4, paréntesis 1, y la última operación elemental está asociada con esta última matriz elemental del mismo tipo, F sub 4, 3, 1. Como ustedes pueden observar, tenemos acá un buen resumen donde la mayoría son operaciones elementales tipo 3, como podemos observar, digamos, en estas operaciones, volviéndolos a revisar, digamos, de derecha a izquierda, tenemos una operación elemental entonces, o una matriz elemental, transcribiendo la operación, una matriz elemental del tipo 2, una matriz elemental tipo 3, una matriz elemental tipo 1, que corresponde al intercambio entre las filas 2 y 3, operación asociada o matriz elemental asociada a una operación tipo 3 y así sucesivamente las restantes, todas corresponden a matrices elementales del tipo 3. Ahora,
de la definición de matriz invertible en la ecuación anterior y por aplicación de uno de los teoremas, tenemos lo siguiente. En este producto, que podríamos llamar así, en esta cascada, informalmente hablando, de este producto de matrices que, multiplicando a la matriz A, nos llevó a la identidad, entonces esta matriz resultante de este producto es precisamente la inversa de A. Y así podemos entonces anotarlo. La inversa de A es el producto de las matrices elementales que, actuando sobre A, nos llevan a la matriz identidad, que es lo que aparece precisamente en este producto textual que tenemos acá en esta última línea. 5. A su vez, de la ecuación anterior, tenemos por aplicación de una de las propiedades de la inversa, y es lo siguiente. Sabemos entonces que, lo demostramos precisamente en el teorema respectivo, que la inversa de la inversa de A es la misma matriz A. Podemos tomar en la ecuación, miremos un poco la ecuación anterior, si tomamos a su vez la inversa de la inversa de A, eso es equivalente a tomar o es igual a tomar la inversa de todo este producto, lo que nos lleva en consecuencia en esta primera ecuación a la inversa del producto respectivo. Pero a su vez, por un teorema también como producto de la inversa, sabemos que la inversa de un producto de matrices invertibles es igual al producto de cada una de las inversas de estas matrices, pero conmutado. Por lo tanto, acá tendríamos F sub 1, paréntesis menos 1, inversa de esta matriz, luego la inversa de la siguiente matriz, y así sucesivamente este producto de inversas de las matrices elementales. Pero vale la pena que recordemos y miremos cómo entonces toda la teoría encaja precisamente como resumen de este proceso. Sabemos que todas las matrices elementales son invertibles, que la inversa de una matriz elemental es otra matriz elemental del mismo tipo, de acuerdo con lo que ya habíamos caracterizado, y así en esta forma, como resultado de este proceso, podemos entonces pasar a establecer la inversa de la matriz F sub 4, 3, paréntesis 1, simplemente cambia por el inverso aditivo en el escalar, lo mismo acá, ya que este es de tipo 3, es lo propio para F sub 3, F sub 3, 2, 1, cambia entonces el inverso aditivo del escalar, lo mismo para todas las que corresponden a los tipo 3. Acá podemos ver, en particular, para esta matriz elemental F sub 2, 3, 1, entonces tenemos el inverso aditivo F sub 2, 3, menos 1. La inversa multiplicativa de la matriz F sub 2, 3 es ella misma, como caracteriza precisamente a la inversa multiplicativa de una matriz elemental del tipo 1, y así sucesivamente. De esta forma podemos entonces observar cómo hemos logrado obtener la expresión para la matriz A como un producto de matrices elementales. Un ejercicio importante para que ustedes lo verifiquen puede ser esto, tomando y de una forma abreviada y que es muy rápida de obtener, es verificar precisamente que este producto, tomando como base la matriz elemental, que en este caso sería F sub 4, 3, paréntesis menos 1, ustedes efectúen de una vez las transformaciones indicadas por cada una de las operaciones elementales y verifiquen entonces que ese producto de las matrices nos lleva precisamente a la matriz A. No podemos dejar este capítulo sin hacer un resumen de las estructuras algebraicas que subyacen precisamente dentro de este conjunto, puesto que este es uno de los compromisos fundamentales que hemos tenido como una meta y que consolidan o preparan el trabajo que estamos haciendo relacionado con el curso de álgebra lineal. Por esta razón, vamos a hacer entonces una síntesis de las estructuras algebraicas en el conjunto de las matrices de componentes reales de orden M por N. Podemos entonces mirarlo en estos términos. Primero, consolidamos el conjunto de las matrices de orden M por N como un espacio vectorial real. Recordemos bajo qué operaciones. Con la
adición o impropiamente, como designamos como suma, entre matrices, y con una ley de composición externa que corresponde al producto de un real por una matriz. Pero también podemos a su vez afirmar que un subconjunto de Rm por n, en este caso el conjunto formado por las matrices cuadradas, o sea las matrices de orden n por n, como subconjunto de este conjunto general, obviamente alcanza la misma estructura de espacio vectorial, vamos a decir que es un subespacio, en el campo de los reales bajo las mismas operaciones. Ahora, este subconjunto de las matrices cuadradas podemos observar y afirmemos que bajo la operación producto matricial esto es un sistema. La razón es que podemos verificar, y es obvio, que por la definición del producto matricial, el producto matricial es una operación binaria en el conjunto de las matrices cuadradas, en particular de orden n por n. Podemos hablar entonces de este sistema. Ahora, valga la aclaración, observemos que el producto matricial no es una operación binaria en el conjunto general de Rm por n, porque si yo tengo dos matrices cualesquiera de orden m por n, pongamos por caso, si yo tengo una matriz de orden 2x3 o dos matrices de orden 2x3, yo no puedo desarrollar el producto de estas dos matrices, puesto que no son compatibles de acuerdo con lo que establecimos en la definición del producto matricial. Ahora, si tomamos a su vez otro subconjunto, designémoslo como R' de n por n, donde R' de n por n es el conjunto de matrices invertibles, obviamente cuadradas. Podemos probar, y es muy simple la justificación, esto lo dejo para que ustedes lo analicen, que el sistema, ¿cierto? El sistema formado por el conjunto de las matrices invertibles de orden n por n bajo la operación producto alcanza la estructura de grupo conmutativo. Desde luego, siendo entonces este conjunto claramente el conjunto de matrices invertibles. Observemos que ese sistema, en general, podríamos referirnos de nuevo al sistema anterior, R de n por n bajo la operación producto no alcanza la estructura de grupo, porque no podemos garantizar que bajo el producto cualquier matriz cuadrada, no podemos garantizar que sea desde luego invertible. Resumido o reducido entonces ya a este subconjunto, podemos hablar con toda propiedad de la existencia de un grupo conmutativo bajo esta operación producto, bajo esta restricción. Esto nos lleva finalmente a afirmar que el conjunto de las matrices R, n por n, matrices cuadradas de orden n por n, es un espacio vectorial real, como ya lo habíamos anotado acá, y con el producto matricial alcanza la estructura de álgebra lineal. Ustedes pueden analizar con todo detalle y revisar de nuevo las estructuras algebraicas básicas. Ustedes pueden verificar en el texto, bien sea en la parte de los apéndices, o también pueden mirar los mapas conceptuales para que revisen cuáles son las características precisamente de la estructura algebraica de una álgebra lineal. Con ello hemos consolidado entonces en general este segundo capítulo fundamental, como vamos a verlo en los capítulos siguientes, en la estructuración del curso de geometría vectorial, y un puntal, o digamos un hito así, vital en el estudio del álgebra lineal. De esta forma damos por terminado el segundo capítulo de nuestro texto y dejamos entonces ya la fundamentación para continuar trabajando en lo que será nuestro próximo capítulo de determinantes. Este es el curso de geometría vectorial dentro del programa de UDAROBA, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.